Hola, bienvenidos nuevamente a la cocina de Lina. Hoy voy a preparar unas tortillas de maíz gigantes. Y pues si están interesados, acompáñenme a prepararlas. Aquí tengo la maseca, no les voy a decir qué cantidad, porque pues eso va a depender siempre de la cantidad que ustedes quieran hacer de tortillas. Y ahorita ya la voy a vaciar en un molde. Le voy a poner agua, le voy a ir poniendo poco a poco según como la vaya necesitando. Hay personas que la hacen la masa que les quede bien aguadita y hay personas que les gusta que quede la masa bien dura. Entonces, pues ustedes ahí la van tanteando según como ustedes la quieran hacer. Ahorita todavía está bien dura la masa, le voy a ir agregando más agua, así poco a poco. Y para mí todavía está un poco durita la masa, le voy a agregar un poco más de agua porque después de un ratito se empieza a hacer dura. De todas maneras, ustedes van a preparar su masa según como ustedes la quieran. Y para mí ya está bien esta masa así, miren, miren cómo está. Así la voy a dejar. Y ahorita voy a empezar a cortar los plásticos para hacer las tortillas. Y miren, aquí tengo dos bolsas. Estas las voy a ocupar para hacer los plásticos donde voy a hacer las tortillas. Y voy a usar dos porque, miren, de este lado no tiene letras. Y de este otro sí. Lo doblo así a la mitad. Y después lo vuelvo a doblar así por mitad. Y así. Y otra vez lo doblo. Lo voy a doblar otra vez. Así. Y le voy a cortar de aquí por la orillita donde termina la parte de la bolsa. Y este plástico que no tiene letras es el que voy a usar para hacer las tortillas. Y este otro que tiene las letras, ese lo voy a tirar. Ese pues no sirve porque va a empezar a manchar la masa, por eso lo tiro. Por eso tengo que usar dos bolsas. Ya voy a lavar los plásticos para hacer las tortillas y aquí tengo una plancha, como no tengo comal grande, aquí en mi estufa le puse la plancha y pues ya está caliente, ya está lista para hacer las tortillas. Miren, aquí tengo una bola de masa, esta está grande. La voy a poner aquí y ya voy a empezar a hacerla, así le voy a ir dando vuelta. Me puse agua en las manos para poder estirar esta tortilla.
agarré una bolita muy chiquita, entonces ahorita, cuando haga la otra, voy a agarrar la bolita más grande para que me salga más grande la tortilla, porque esta me va a salir un poco pequeña. Esta tortilla ya quedó así de grande. Ahorita ya la voy a poner en la plancha. Ya le voy a poner aceite y con una toallita voy a regar el aceite. Así es más fácil para que no se peguen las tortillas. Se despegan muy fácil así. Ya vieron, esta ya me está quedando más grandota. Claro, no muy parejitas, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que tengamos tortillas recién hechecitas. Y bueno, pues miren, así como las estoy haciendo, siempre empiezo como a pegarles del centro para de ahí que vaya estirándose la tortilla. Bueno, así es como yo las hago, ¿verdad? Pero pues cada quien tiene su forma de hacerlas. Y pues así las voy a ir haciendo todas hasta terminar. Y esta ya está, miren cómo se ve bien doradita, ya la voy a sacar. Y esta otra también ya la voy a poner en la plancha. Y pues miren cómo están quedando mis tortillas. Estas tortillas van a estar muy ricas. Y pues ya terminé. Miren, esta tortilla me salió más chiquita porque ya terminé. Ya no me alcanzó para hacerla más grande igual que esta. Y pues ahorita ya nada más a disfrutarse. Estas tortillas las voy a disfrutar con un pedacito de queso fresco. Y así es como están de grandes mis tortillas. Miren, por eso le puse una tortilla chiquita en medio, esa tortilla es de las de paquete. Bueno, pues ha llegado mi hora favorita de probar estas tortillas de maíz gigantes. Miren, aquí les muestro estas tortillas, ya ven, miren, están bien grandotas. Muy grandes. Ahorita les voy a enseñar la tortilla chiquita, la tortilla regular que viene en paquetes o la tortilla que es de tortillería. ¿Ya vieron la diferencia? Está bien chiquita, las otras bien grandotas. Me voy a hacer un taquito con queso. Yo creo que está muy chiquita la tortilla, ¿verdad? A lo mejor me voy a quedar con hambre. Nada más estoy haciendo la mitad porque pues está bien grandota. Miren, aquí está el pedacito de queso fresco. Y le voy a poner un poco de salsita de jitomate. Thank you.
Muy bueno este taco. Realmente delicioso. Bueno, pues es todo, mi gente linda. Se los agradezco mucho de todo corazón por todo su apoyo. Y pues ya saben, si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Y encender la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video no se lo pierdan. Enorme bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video. Bye. Thank you.